Buenas tardes, señor presidente, estimados compañeros y compañeras diputadas. Ayer el diario Extra hace una revelación espeluznante en su portada principal. Informa que alrededor de 12.000 expedientes destinados a cobro judicial desaparecieron, como por arte de magia de las oficinas de la Dirección General de Hacienda. La suma de las deudas que contienen estos expedientes alcanzan, escuchen bien, alrededor de 50.000 millones de colones. Esta suma representa alrededor del 0.15% del PIB. Para que se den cuenta o se den una idea de la magnitud de este monto, el proyecto de exoneraciones presentado originalmente por el gobierno pretendía una mejora en la recaudación del 0.05% del PIB, una tercera parte de los montos que representan estos expedientes de cobro judicial extraviados. Dichas revelaciones no hubieran sido posibles sin la buena labor investigativa de la prensa, pero también es gracias a lo establecido por la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, aprobada recientemente y que modifica las pautas de gestión interna de la Hacienda, permitiendo detectar estas barbaridades. La ley contra fraude fiscal, que promovimos y defendimos desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, empieza ya a arrojar sus primeros resultados y nos pone en alerta. Es muy grave lo que sucede en la recaudación de los tributos. Aquí don Elio Fallas vino a decirnos los logros en materia de control y de recaudación. Pero con estos horrores es claro que no se ha hecho todo lo que se necesita hacer. Y de eso es responsable directamente el actual gobierno. El tema fiscal es complejo. Implica no solo tributos, sino también mejora de calidad del gasto, revisar la economía, reactivándola mediante una agenda de competitividad y el fortalecimiento de la producción nacional. Pero también es modernización, transformación de los sistemas de información, procesos, estrategias de control y fiscalización, todo para combatir la evasión y la ilusión. El fisco debe ir tras quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias del universo de contribuyentes, los no registrados, los que no pagan, los que no declaran, los que están ocultos, y dejar de hostigar a quienes lo hacen cabalmente. No por nada hemos insistido en la necesidad de incorporar la tecnología para mejorar los procesos cobratorios. En este caso vemos como una abismal diferencia entre lo que señala el sistema de información de Hacienda y la documentación física que existe. La excusa planteada es, como siempre, poco personal, mal capacitado y no apto para tan importante tarea. Como resultado, tenemos un sistema de recaudación ineficiente, cuestionado y permisivo. Es urgente un reordenamiento a lo interno de la gestión del Ministerio de Hacienda. Asimismo, requerimos de un cambio en nuestra cultura tributaria, la cual es permisiva, proclive al fraude, poco equitativa, poco transparente y desordenada. Necesitamos también reglas mucho más claras y simples. Además, mayor presencia tributaria que obligue el pago de los impuestos. Este nuevo escándalo destapa una realidad importante y muy inquietante. En tiempos de estrechez fiscal, este son el tipo de noticias que lavan la voluntad de los contribuyentes cuando se mencionan nuevos tributos. Se les quiere pedir más, pero sin enviar las señales claras de que están cobrando los impuestos actuales por igual y que estos recursos son bien utilizados. Nos quedan muchas dudas. La primera y la más grave es, ¿por qué se perdieron estos expedientes? ¿Fue acaso corrupción o un monumental acto de negligencia administrativa? Que en términos del PAC también es corrupción. ¿Qué porcentaje representa estos expedientes del total que están en el proceso de cobro judicial? ¿90% o el 5%? ¿Qué tamaño es el daño que se ha provocado al erario? Exigimos al gobierno estas respuestas y que ponga orden en Hacienda Pública, que se investigue y sancione lo ocurrido con los expedientes ya mencionados, para evitar esto y futuros robos a los costarricenses. Muchísimas gracias.